Para este trabajo voy a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro, alambre de aluminio de 1 milímetro de diámetro, dos bolas de jade rosa de 10 milímetros de diámetro y dos ganchos para pendiente. Voy a cortar centímetros. Y ahora voy a doblar por la mitad cada tramo. Voy fijando así de este modo. Voy a poner aquí el alicate, ¿eh? Y desde arriba voy mirando para que queden los dos iguales. Ya está, ya tenemos los dos iguales. Ahora lo dejamos así de lado para poder cruzarlo. Yo creo que con este ángulo es más que suficiente. Voy a abrir un poquito porque voy a colocar ya el gancho. Y ya tenemos colocado el gancho. Apretamos aquí un poco y listo. Voy a hacer lo mismo con el otro tramo. En la misma zona del alicate, pongo por encima. Hasta que queden los dos enfrentados. Y ahora, colocando así de lado, hago el cruce. Y con esta apertura más o menos es suficiente. Luego podemos abrir o cerrar más. Y colocamos ya también el cierre. Abrimos un poco. Así y lo colocamos. Listo. Vamos a apretar aquí. Voy a hacer aquí un doblez. Un doblez que me va a servir de guía para colocar el abalorio. Y en el otro lado lo mismo. Hago un doblez igual. Voy a fijarme por este para hacer el otro en el mismo sitio. Aquí. Y ya como está muy cerca y enfrente, pues nos fijamos en este para hacer el del otro lado. Y esto va a ser tan fácil y tan rápido, tan bonito, ¿eh? Ahora voy a usar un pedacito de alambre de 1 milímetro. No hace falta que sea mucha cantidad. Con esto hay sobrado. Voy a atar en un lado y en el otro. De aquí, de la parte de arriba hacia abajo. Con 3 o 4 vueltas es suficiente. Me preguntáis muchas veces para qué vale el alambre fino de aluminio. Pues mira, ya veis. Sirve, por ejemplo, para esto. Colocamos el abalorio. Y atamos en el otro lado. Si vemos que ha quedado muy abierto el ángulo, pues cerramos un poquito. Es el momento. En la misma dirección, ¿veis? Por encima. Uno.
dos, tres y cuatro. Aquí, igual por el interior. Ajusto bien y voy a hacer lo mismo con el otro. Uno, dos, tres y cuatro. Corto en el interior. Ajusto bien. Coloco el abalorio. Esto va a ser tan fácil, ¿verdad? El aluminio se maneja muy bien. Y si tenéis dolor en las manos y demás, pues es bastante adecuado, ¿eh? Y aquí cerramos un poquito si hace falta y damos otra vez cuatro vueltas. Fijaos que con esto se puede hacer nudo, crochet y de todo, ¿eh? Incluso macramé. Incluso no, el macramé va muy bien con esto. Bueno, pues ya está. Cuatro vueltas, cortamos en el interior, ajustamos bien y aquí voy a doblar. Fijaos, la parte del alicate que uso va a ser siempre la misma. Voy a doblar hacia arriba y aquí lo mismo y voy a hacer una espiral en cada lado. Hasta el corte para que la espiral quede muy derechita. Listo. Sujeto aquí y me la llevo hacia arriba dejándola aquí pegadita para que no se vaya a enganchar en el cabello, la ropa y demás. Ya tenemos aquí un pendiente muy fácil y muy bonito, ¿verdad? Vamos a terminar el otro. Podéis colgarle aquí aritos o lo que queráis, yo lo voy a dejar así porque creo que así es muy cómodo. Hacia arriba y listo. Muy importante pegar las espirales, aunque en este tipo de diseño queda muy bonito, abierto, muy llamativo, es mejor que estén dobladitas y pegaditas a la base porque ya os digo que corre riesgo de engancharse el cabello y demás. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Unos pendientes muy fáciles, muy llamativos, tan solo por el abalorio que lleva, que es valioso. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los tutoriales del Taller de Bellanoche, canal oficial, dale ahí, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.